solamente en colegios, sino cuando se habla de educación estamos hablando de educación en general. El adulto, el niño, la persona de la calle. Hoy en día desarrollamos conceptos mucho más complejos y conceptos mucho más pragmáticos y sobre todo ideas que han superado mucho prejuicio, ideas que han superado una gran cantidad de antiguas y falsas creencias. Y eso se debe al aumento en parte del conocimiento a través de la ciencia. ¿Y por qué es la ciencia? Porque la ciencia ha abierto precisamente un canal de creencias, porque al fin y al cabo yo creo que el sol gira, que la Tierra gira alrededor del sol, es una creencia también. Pero esas creencias se distinguen de unas anteriores creencias que se tenían antes, como creía que era el sol que giraba alrededor de la Tierra. Y es igual una creencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia estriba en que hay personas que se han dedicado minuciosamente a entrar en detalle en qué de objetivo tiene el conocimiento. Y esa es la gran diferencia entre siglos anteriores, me refiero a 1700 para atrás, 1600, 1500 para atrás, incluso 1400 para atrás. Ya que de 1500 con el Renacimiento es que viene realmente el nacimiento de la ciencia. Ya había nacido parte de la ciencia con los griegos, pero esa ciencia quedó estancada en parte, y algo, y obviamente merece todo su título y todo su prestigio, o sea, no se le desconoce absolutamente nada. Pero hablo del conocimiento no como se tenía en la época de los griegos, que era exclusivamente para las clases aristocráticas. El vulgo, la gente del pueblo, no tenía acceso a los conocimientos, a lo que se llamaba la academia, todos los conocimientos que igual, de hecho, eran muy pocos los que sabían leer y escribir, pero poquísimos, contados con los dedos de las manos. En toda la Edad Media eso no valió muchísimo, realmente solamente las clases privilegiadas, e incluso básicamente la iglesia era el único ente que tenía cultura. De resto a veces ni los mismos reyes tenían cultura. Podían pasar reyes que estuvieran de este. Bien, del Renacimiento para acá sí hay un apogeo del conocimiento, un apogeo de la, no solamente de la ciencia, sino del conocimiento general, de toda la cultura, porque nacen los medios escritos, los medios impresos, con Gutenberg, famosa prensa de Gutenberg, y eso representa la famosa imprenta, eso representa multiplicar el conocimiento. Antes de eso, el 90% del globo vivía en la ignorancia. Hoy somos, dijéramos, que no simples privilegiados, sino personas con acceso a la cultura, con acceso al conocimiento. Tenemos aún pequeñas fallas, y es que hemos heredado del pasado el peso de creencias que no fundamentamos. Pero la inmensa mayoría del conocimiento que se tiene se fundamenta. Cuando digo la inmensa, es lo que uno encuentra en la biblioteca. Si bien usted en la biblioteca encuentra esoterismo y encuentra absolutamente toda clase de creencias, de una u otra manera, la mayor parte de los conocimientos, y obviamente referimos un poco la literatura que pertenece a otra clase, son conocimientos que tienden a hablar de hechos que existen y se dan, y en donde la gente tiende a investigar sobre ellos. Eso ha cambiado radicalmente la posición del individuo, del miembro de la sociedad. Entonces ya somos otra cosa. Ya el más ignorante de nosotros es una persona de una cultura extraordinaria, como creo que una persona que también es, pero extraordinaria, o sea, el solo hecho de saber una gran cantidad de cosas, de saber cocinar un simple arroz, cosas de esas, ya implica el uso de una tecnología, de una cantidad de elementos que ya le dan una base cultural pequeñita, pero le dan una base cultural. En la Edad Media, una persona no conocía más que lo que aprendía a hacer, que era cultivar la tierra y para de contar, y bueno, cortar un árbol y cosas de esas. De pronto salir de casa porque me salió un conejo, podía cortar mediodía o sea un conejo. Hoy en día ya no tenemos que trabajar tanto para acceder a la cultura. Tenemos cultura a través de internet, a través del televisor, tenemos cultura a través de libros y revistas, de periódicos incluso. Usted compra un periódico, se puede demorar 3 horas leyéndose, 4 horas leyéndose el periódico en un día. Es mucho lo que dice un periódico. Y existen decenas de periódicos. Sin embargo, a pesar de todo ello, aún nos aferramos a tipos de creencias. Y la pregunta es ¿por qué? Entonces veíamos hace 8 días que nosotros traemos, cuando niños, somos formados con creencias en nuestras casas, en el barrio, en la calle. Y esas creencias nosotros acá las denominamos preconceptos. En los colegios también se denominan preconceptos.
¿Por qué? Porque los chicos llegan con un bagaje de la cultura de su barrio, de su casa, de su familia, y eso les representa un modo de ver el mundo. Y en el colegio es necesario reorganizar su modo de ver el mundo porque el colegio se dedica al desarrollo de la cultura, se dedica a ilustrar, a dar el mundo a conocer en la forma en que viene. Y obviamente vienen múltiples formas, entonces las formas artísticas, las religiosas y también las científicas. Pero el conocimiento sólido que se establece en el individuo, cuando digo en el individuo es en la sociedad y en los individuos que reconocen esa clase de conocimiento, el conocimiento en el que nosotros nos podemos sustentar suele ser un conocimiento de tipo científico. Y eso implica cambiar bastante la mentalidad del niño. Y por lo tanto, aquí estamos también en ese mismo papel de venir a cambiar un poco la mentalidad, la manera como nos hemos formado y lo que nosotros estamos buscando. Y la diferencia suele ser grande. Para algunos sí, para otros no. Usualmente para la mayoría sigue siendo grande. Perdón, un ejemplo de los preconceptos, digamos así. Una intuición suya. No, y aún, o sea, por ejemplo, mi hijo, él cuando estaba en tercero de primaria, o sea, todavía sigue enseñando mal. Y eso que está en un colegio medio bueno. A él le hablaron sobre Cristóbal Colón. Le hablaban maravilla. Entonces yo le dije, no, todo lo que están diciendo es mentira. Porque en lo que yo, y ahí tengo libritos que sustentan eso, en lo que yo sé del descubrimiento fue tal, 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 tal. Luego una desmantelación, todas esas cosas, ¿no? El niño pues quedó aterrado. Yo le decía, es que de todas maneras, ante las culturas que vienen, hay profesores que todavía no enseñan lo que es, no sé si será porque son muy pequeños y es un impacto, o porque les da miedo decir la verdad. Y ellos se enteran, ¿en qué momento se enteran? Como yo me enteré cuando salí a bachillerato. O sea, de esos preconceptos que todavía enseñan, yo me enteré pues ya cuando salí al bachillerato. Es por eso que en clases como esta se habla aún de preconceptos. Por la necesidad de aclarar cuál es la diferencia entre mi modo de pensar y el modo de pensar, por ejemplo, de la ciencia. Y aquí no hablamos de la ciencia física, necesariamente, sino de la ciencia social. Pero hoy en día la ciencia social está estructurada de una manera más o menos científica. Digo más o menos científica porque ahí es ardua la discusión sobre qué es objetivo y qué no es. O sea, qué es real y qué no es, qué es verdad y qué no lo es. No es una discusión cualquiera. Pero en ese debate, en esos interrogantes, en esas dudas, en el transcurrir, en la evolución de esas dudas, es en donde se tiene que fraguar un mecanismo, un método, un sistema que nos permita distinguir en dónde, quién es el que dice la verdad, ¿sí? ¿Quién tiene razón y quién no en esta discusión que se está dando por aquí o por allá, en la discusión que se da sobre el sistema económico. Y que ha avanzado, pues existen libros que tienen una sustentación. Pero ¿qué es una sustentación? ¿Qué es un argumento? ¿Cómo hago yo para distinguir quién tiene razón y quién no tiene? ¿Quién está utilizando un argumento apropiado y quién está especulando con sus palabras, sino mintiendo? Porque uno puede especular de manera muy ingenua. Yo creo que, y entonces yo puedo estarles diciendo a ustedes muchas cosas. ¿Sobre qué base yo me puedo sentar allá a creer algo que alguien dice, ya sea el que está aquí? Buenas tardes. ¿Qué es el elemento clave que hace que uno pueda desarrollar la intención, la actitud, la pretensión de irse forjando un esquema, un sentido de las cosas que uno diga, si me he decidido irme por el lado de las verdades, ya que no existe una la verdad, si he decidido irme detrás de qué hay sobre la política que maneja esta ciudad o este país, etc., tengo que adquirir una manera de estar comprobando para poder afirmar nuevas creencias que voy a asimilar. Porque me la he pasado toda la vida asimilando creencias. Yo, ustedes, todos nos hemos pasado ese rollo de le dicen algo y uno se cree en esto, pero es que otro le dice otra cosa y uno tiende a no creer. Eso depende de quién se lo dice. Pero cuando uno se pregunta ese tipo de cosas sobre quién le dice algo, y pues guapo, mire el equipo con el compañero, ¿cuál es el criterio que ustedes escogen para poder definir que aquel tiene razón y aquel otro no? El bagaje de quién o de qué. El conocimiento, yo diría, universal, que tiene un concepto. O sea, tenemos nosotros, lo que se acaba de decir, un conocimiento oficializado. Estamos hablando del colegio. El colegio nos está dando un concepto oficial.
estado dirigido a ese tema, para que la persona interprete eso, pero estamos desconociendo lo que está pasando alrededor, ¿no? Nos centramos mucho en nuestro origen, que no es encuentro de cultura. O sea, tenemos 5.000 años de perdidos de conocimiento, porque los cultivos no se veían. ¿Qué le llamamos nosotros? Que no, no. Ah, bueno, pero también. Pero hasta dónde esa cultura nos ha servido, o nos tiene marginado. Entonces, si ha habido una dirección, ha habido una función y hay un direccionamiento de las grandes transnacionales para transmitirnos a un conocimiento oficializado. O limitado. Tendencioso, sí. Es el término. Es decir, que sigue intereses muy particulares. Sí. Y eso lo estamos viendo ahorita mismo, lo estamos viendo ahorita mismo con la geolocalización y con la apropiación de la tierra para sembrar una famosa palma africana. Pero ¿cómo hace usted? Pero ¿cómo hace usted para distinguir, para establecer el criterio de qué es lo que está sucediendo? O sea, de lo que usted cree que está sucediendo, ¿cómo hace usted para distinguir qué es lo que no está sucediendo? No hubo una total independencia. No hubo una total independencia. Vamos allá. Eso es asumir un criterio histórico, un poco genérico, pero histórico. Es decir, traemos un legado y ese legado nos ha traído a una cierta condición que a su vez nos lleva a otra condición y a sucesivamente. Entonces, una historia que tiende a repetirse de sobre nuestro desenvolvimiento, nuestro desarrollo. ¿Qué ibas a decir? Ese es un problema que viene de muchos años atrás. Es un
problemas que no se van a arreglar así como se está pensando. O sea, en este momento que viene hambre, pues sí, sabemos que viene un poquito un apretón, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir viviendo, y nos toca exponernos positivos y seguir para adelante. Pero perdón, sí, eso es lo único que hay que hacer. O lo que no se ha dado cuenta es que la población de la humanidad hace 1000 años, hace 1500, hace 2000 años, es diferente. Y entonces me está aportando, ¿sí?
Desde el momento en que yo propongo mi opinión y voto mi opinión, o sea, la suelto allá, ¿sí?, para quien la quiere recibir, y los que la reciben están en actitud de asumir un respeto por esa opinión y una propia posición frente a esa opinión, ¿no?, sin emocionarse demasiado. Uno puede seguir el progreso del conocimiento a un punto en que uno o quede convencido de aquella, o de una combinación de opiniones que se escuchó después de que yo salí de acá, o algo que me hizo pensar en considerar lo que yo pensaba, y a todo eso es lo que nosotros llamamos un proceso del conocimiento, un aprendizaje. Obviamente este ambiente de aprendizaje no es lo mismo que un ambiente de aprendizaje en un colegio. Hay verdaderamente diferencias. Si esto fuera un kinder, un primero, un segundo de primaria, la situación sería totalmente diferente. Pero enfrasquémonos acá, en esta clase de discusión, porque de eso se trata. Y simplemente trate usted de transponer lo que se pueda ganar de acá a otras condiciones, familiares, educativas, etc. Bien. Bueno, miren, la verdad es que yo vine a tomar este diplomado con jatuta, como dicen en Miguel, jatuta ignorante. Yo no sabía ni qué era eso de la ignorancia. Claro. En paso a ignorancia. Yo he comprado los folletos, me los he leído hoy, como también dicen en mi tierra, de cabo a rabo, y he sacado una conclusión. Estoy fascinada. Porque lo único que yo veo es que la vida, mi vida, y obviamente la de mi entorno, solamente la puedo cambiar yo. En la medida que yo cambio los conceptos, las creencias, pues pienso que me voy a volver cada día mejor persona, y eso lo voy a permitir a los otros. Y me parece excelente la forma de cambiar la vida, y la verdad es que estoy fascinada. Gracias. ¿Alguien más quería opinar? Dame un segundito que ya le había solicitado la palabra. El conocimiento, en mi opinión, cuando tiene más contenido científico, o sea, que no tiene duda hasta ese momento, porque en el futuro puede tenerla. Entonces ahí uno, en esa búsqueda, posiblemente uno se identifique. Y ahí uno, cuando hay una, ya el afecto que decía el profesor hace 8 días, cuando una idea de uno se arraiga, es cuando uno la acepta. De lo contrario, no. ¿Por qué? Porque uno dice, claro, así es, o sea, uno cuando uno se la tiene la emoción y uno dice, ¿cómo no cae en cuenta? Entonces ya. Pero hay un detalle muy curioso de lo que estás comentando. Asumo lo que dijiste al comienzo cuando dices, se vuelve un conocimiento albergado, o sea, un conocimiento asumido, cuando se arraiga, cuando se vuelve algo sentido, cuando se vuelve parte de sí mismo. Bien, eso se llama comprensión. Cuando yo he comprendido algo, que lo veo claro, ¿sí?, hasta cierto punto. Sí. Pero ¿cómo hacemos para distinguir eso de una creencia que yo también asumo? ¿Qué siento? O sea, el otro, ¿cierto? No, en el sentido incluso de creer, de seguir creyendo, pero una creencia que me embarga por completo. Tiene que, yo digo que tiene que haber, el proceso tiene que volverse a repetir. Si llega otro, porque como las van saltando de conocimiento a conocimiento, y uno va descubriendo ciertas verdades, modifica uno, ¿cierto?, su pensamiento. Entonces tendría que sufrir otra vez el mismo proceso. Uno sufre permanentemente. Exacto, permanentemente está sufriendo el proceso. Lo que sucede es que uno a veces pareciera cerrarse. Es decir, uno se enclaustra en una creencia, y eso es uno de los grandes elementos de conflicto. Cuando yo me enclaustro en una creencia y considero que no hay nada más que escuchar, eso usualmente lo denominamos para llegar a esos niveles, los llamamos dogma. Los dogmatizamos con algo, dogmas políticos, religiosos, esotéricos, lo que ustedes quieran. Pero hay todas clases de dogmas, hay dogmas económicos, hay dogmas de estudio científico. Sí, por ejemplo, los padres siempre creemos que tenemos la razón, ¿no? Los padres de los hijos maestros. ¿A qué estudios se Pues yo opino que, pienso yo que los preconceptos son evolutivos y las culturas también son evolutivas. Y entonces es muy difícil encontrar la verdad o no la verdad. Uno la va encontrando por el camino, porque hay una evolución. Por ejemplo, el ejemplo que ponía es de Cristóbal Colón. Nosotros los profesores siempre trabajamos sobre preconceptos en un colegio, pero esos
son evolutivos, o sea, no lo vimos nosotros igual como lo ven los chicos de hoy. Entonces, de pronto hay una evolución ahí. Entonces, bueno, no porque lo vean los chicos de hoy, sino porque hay nuevos criterios sobre el mundo. Por eso, porque que por ejemplo se muestran en televisión, o llegan profesores jóvenes con nuevos criterios que se enfrentan a los criterios. Bien, pero ahí hay un punto que yo quiero decir, que es parte del tema de hoy, y es que precisamente cuando hablamos en programación neurolingüística, uno de los principios que rige es el problema de la generalidad. En la medida en que nosotros no hablamos de temas específicos, es cuando tendemos a caer en la discusión inútil con el otro. Por ejemplo, el amigo decía, con una cierta razón, sobre el descubrimiento, sobre Cristóbal Colón. Pero como no especifica exactamente en qué punto del descubrimiento y de la historia de Cristóbal Colón, pues no hay manera de que nosotros podamos decir, oiga, entremos en el tema, ¿sí? Y entonces ahí recogeríamos tus principios, recogeríamos los principios tuyos, los tuyos, y así sucesivamente recogeríamos todos los principios y podríamos decir, bueno, ¿y ahora qué? Ahora sí que empecemos a comparar. ¿Quién termina teniendo una mayor autoridad en la cuestión? Pues quien más conoce el tema. Si en este momento parara un historiador que conoce bastante el tema, pero que se equivocara en algunas cosas, nadie se daría cuenta. Nadie se daría cuenta si es el único historiador, por decirlo de otra manera. Ese es uno de los elementos que critica la programación. Si usted quiere hablar de algo, sea lo más preciso y conciso en un tema, sobre su propia creencia. Lo que sucede, y entonces ustedes se darán cuenta por dónde va la historia, es que solemos estar en juego nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestra integridad en nuestros principios. Y la mejor manera de comportarse es hablar con generalidad. Porque en la manera, en el momento en que yo preciso algo, y en el preciso momento en que yo preciso, alguien se contrapone a lo que yo digo. Enseguida quien está en juego soy yo, es decir, mi criterio y el base de mi personalidad. Esa es la razón por la cual nosotros como que jugamos, pero como que no jugamos, como que tiramos la piedra, pero suficientemente lejos como para que no sepan quién la tiró. Y así sencillamente. Y eso es parte, no de una simple falta de criterio. Eso tiene como consecuencia el hecho de que la gente no nos mire a nosotros como personas de criterio, como personas que somos capaces de tener algo en la mano y sustentar, tener una cierta seguridad. ¿Por qué? Fundamentalmente, y entonces aquí viene otra gran verdad de pecho que es de apuño, que es fundamental para nosotros, porque nosotros tendemos a no comprometernos, porque tendemos a tener un punto de miedo al sometimiento verdadero, porque tendemos a no profundizar en las temáticas. Generalmente, rodamos con opiniones, y entonces nos volvemos a decir una opinión. Yo opino, es fácil opinar. Pero eso no es verdaderamente algo que nos lleve a nosotros a algo que uno salga de ahí diciendo trascendí, caramba, soy otro, me siento diferente, me siento nuevo. Y esa es la base de una actitud frente a uno mismo. La base de una actitud frente a uno mismo es decir, ¿qué hago para cambiar? ¿Qué hago para yo ser otro diferente? ¿Qué hago para realmente ser exitoso? Es decir, ¿qué hago para sentirme que estoy existiendo? ¿Sí? Que me tengan en cuenta, que la gente me escuche. Eso se da porque nosotros asumiríamos la actitud de comprometerse a ir al fondo de algo, cualquier cosa que sea. En la discusión sobre si es ajo o cebolla, en la discusión sobre si es historia o no es historia, en la discusión si la política pertenece a este gobierno y exactamente quién es el responsable. Por ejemplo, aquí se nombró al ministro de Agricultura. Pero aún así, fíjense que nosotros nos atenemos exclusivamente a lo que medio hemos escuchado en las noticias, en la radio, o lo que medio hemos leído en los medios. Uno tiene que ir al fondo de las cosas. El otro asunto que entonces empieza a encadenarse, y fíjense que es un asunto encadenado a otro asunto, es que eso me implica meterme en algo que yo no sé si me va a dar resultado o si se justifica que me metan eso. Y entonces, cuando uno empieza en preconceptos, y empezamos en preconceptos,
una idea, otra idea, otra idea, ¿sí? No tenemos ideas, esos son nuestros preconceptos. La pregunta es, ¿hacia dónde hemos querido ir? Hemos querido ir siguiendo este orden, de los preconceptos a un aprender de fondo y de un aprender a un asiento. Bien, porque lo hemos tocado y porque ustedes pueden ver más o menos el sentido de lo que se ha querido seguir. Ahora, ¿en dónde nace el compromiso? El compromiso nace en cuanto yo estoy en condiciones de ponerme a discutir con alguien sobre un tema. Un tema que me debe interesar para que me metan en. Entonces debo estar motivado sobre ese tema. Pero, ¿qué clase de motivación nos estamos viendo? Nos estamos viendo una motivación muy superficial. Un tocar un tenista, tocar otro tenista, y entonces todo el mundo se va a tener un especialista impresionante en 25.000 temas, pero no se tiene ninguno. Y esa es nuestra posición. Eso suele ser nuestra conducta en nuestros compañeros cotidianos. Hay otro anverso de esa misma moneda. Es cuando yo me vuelvo un especialista, y ponía el ejemplo del supuesto historiador que estuviera aprendiendo. Cuando yo me vuelvo un especialista en la materia, tan especialista que nadie me puede discutir. Que entonces es un problema para, por ejemplo, para mí. Porque si conozco un tema, pero no encuentro un opositor, un contraventor, no, sino una persona que se contrapone a mis opiniones, pues, por una parte me siento solo, pero por otra parte me siento que puedo estar especulando y diciendo lo que no corresponde. Y nadie dice, oiga, pero usted dijo algo ahí que no resonó, ¿sí? Entonces se requiere un poco de criterio. Y fíjense que no es un criterio exclusivamente sobre la temática, sino es decir, ese señor dijo algo que no tiene una estructura lógica como sólida. Y ahí es donde empiezan elementos de aprendizaje apropiado. Por un lado dijimos entonces conocimiento profundo de la temática. Por un lado, por el otro lado dijimos la estructura del discurso, que puede ser una simple estructura vacua, vacía, o sea, cuyo conocimiento yo no tengo, pero por la manera como dice las cosas, el señor tiene esta tendencia o aquella tendencia, o me da la sensación de que pareciera patinar sobre este tema, eso se expresa también. Entonces nosotros podemos juzgar por la estructura lógica que tiene una persona en su discurso, podemos juzgar por la confiabilidad de la información que contiene su discurso. Y aparte de eso tenemos una tercera cara de la moneda, que es el interés que yo tengo para conocer de algo. Entonces, estoy interesado en conocer de todo un poquito, y entonces pienso que mi éxito se basa en ser una persona que pueda venir aquí y hablar de economía, y venir aquí y hablar de culinaria, y venir acá y hablar de educación, y así sucesivamente. Eso es un modelo. Quien escoge ese modelo debe estar dispuesto a tener que leer extraordinario, volverse una enciclopedia, viva. Como esos tipos que enfrentan a los concursos y le hacen 5.000 preguntas y salen de sus cosas. Eso es un papel como para esos concursos. Es difícil dedicarse a ese tema, pero es un modelo abierto. De hecho, ya estamos en ese modelo. Incluso estamos flotando en ese modelo. Acabamos de decir, veo personas que asienten y dicen, sí, sí, para tener eso así, pues personas que quieren estar aquí y allá y allá y saber de muchas cosas, pero de verdad. Entonces, tenemos que estar pendientes de identificarnos si pertenecemos, queremos pertenecer a ese modelo, o queremos estar en otra clase de modelo. Y está el otro modelo, el modelo del especialista. Pero el modelo del especialista, estamos hablando de aprendizaje, el modelo del especialista, ¿qué clase de modelo debe ser? Solo doy unas pautas para que ustedes digan, imaginándose lo demás. Yo diría que es la clase de persona que está interesada en conocer de fondo una cierta temática, pero porque tiene un interés general sobre esa temática específica. Cuando me refiero a un interés general, es que tiene una motivación de fondo para realmente irse por allá. Por ejemplo, el escritor de un libro. A lo mejor le gusta escribir, y lo que le importa es escribir. Pero como no se puede escribir hoy en día sobre cualquier cosa, existen millones de libros que no dicen nada. Entonces tiene que especializarse en algo, y entonces se dedica a escribir cuentos de ciencia ficción, o se dedica a escribir literatura infantil, o se dedica a escribir sobre culinaria, y así sucesivamente. Fíjate, trato de poner como temas un poco neutrales, ¿no? Pero bueno, es para no tocar como libro, que hay otros temas un poco más escabrosos. Y en ese sentido, no es simplemente volverme yo un especialista en algo por volverme un especialista en algo, sino porque tengo una motivación, porque es lo que me hace vivir.
porque está relacionado con mi sentido de vida. Y esos elementos son centrales para uno tener una actitud frente a algo, y eso sí, esperar a que se preste la ocasión de que yo pueda hablar en una reunión, en un debate, donde sea que estemos aquí, sobre ese tema. Es decir, no voy a poder estar en todas partes porque ya no soy del modelo de los roderos. Entonces estoy en la reunión y aquí, donde la familia, donde mi hijo, donde el cuñado. En todas partes donde estoy, vengo aquí a hablar de esto y de esto y de esto y de esto. Sino que estoy solamente en determinados debates, en los debates políticos, o en el debate de culinaria, en particular esto que sucede. Entonces, allá donde van a hablar de culinaria, allá estoy yo. Y entonces me voy a medir con los que verdaderamente saben de ese tema. ¿Sí? Y entonces me sentiré una autoridad, no simplemente porque me escuchen, sino porque la gente con la que estoy debatiendo esté a la altura mía. Y en ese sentido, como yo estoy muy motivado con mi tema, tengo muy metidas las creencias dentro de mí mismo, pues obviamente voy dispuesto a enfrentar mis creencias con otras personas, con otros especialistas, porque estoy en un foro de culinaria. ¿Sí? Entonces estoy allá y vamos a hablar de pasteles, vamos a hablar de, qué sé yo, de pay, vamos a hablar de tortas, de niñas. Y entonces creo que soy el especialista en uno de esos tres. Todo. Entonces estoy dispuesto a dar mis conocimientos sobre todo y esperar a que alguien me diga, pero ¿no le parece que si le echa usted esa cantidad de azúcar, se le puede presentar aquí un problema? Usted diría, bueno, es que yo no he probado eso, pero entonces estoy siendo muy honesto, estoy muy metido en la situación y no tengo el temor necesario que tengo cuando estoy flotando sobre todas las cosas, pero donde empieza la profundidad, yo tengo que estar visitando, es decir, el modelo anterior. Bien. ¿Algún comentario hasta acá? De acuerdo a esa pluralidad, digamos, de conocimiento, yo soy de los que a mí me gusta ese modelo. ¿Por qué? Yo me formé con sacerdotes y ellos son, mejor dicho, en todo lo saben. ¿Por qué? Porque ellos, la biblioteca de ellos, a mí me gusta el modelo de la biblioteca de ellos. Hay de todo. Entonces yo fui adquiriendo esas costumbres de allá. ¿La costumbre es que de tener una biblioteca de todas las ciencias. Y yo consulto y leo y todas las cosas, ¿cierto? En mí, ¿qué efecto ha tenido eso? Que mi pensamiento lo ha estructurado. O sea, a mí me ha servido de mucho. Sí, participo en muchas charlas. No soy especialista, pero para mí es un orgullo poder estar participando en cualquier evento informal, puede ser. O sea, a mí me trae un efecto que es que mi ego, sin ser uno egocéntrico, mi autoestima se afianza. Como persona, mejor, porque cuando uno sabe todo, uno aporta también, ¿cierto? Entonces, he tenido el rechazo del 90%, yo digo, porque casi todos se especializan. Yo he tenido un rechazo que no me lo dicen de una, pero uno ya observa, pero capta, se da cuenta, uno siente, ¿cierto? Y yo siempre he criticado la particularidad en la ciencia. ¿Por qué? Porque se limita a uno, el conocimiento se le limita, eso es lo que yo digo, ¿no? El conocimiento se le limita, posiblemente en la casa llegue gente nueva, porque allá también se mueven, y uno le toca rechazar una charla porque no puede decir ni mu, y es sin nada de especialización. Yo imagino que todas las familias se han dado esa clase de discusión. Entonces, sí, persona, si alguien empieza a hablar de política, cualquier cosa, y la autoridad suele ser el que más fuerte tiene la voz, o el más viejo de la casa, o el dueño de la casa. Sí, entonces el goce. En sí, conclusión de eso es que yo digo que a mí hoy en día me gusta leer. Antes de formarme con sacerdotes yo nunca leía, nunca invertía en un libro. Entré allá y toda la percepción del mundo, la percepción de personal, la percepción de la gente, todo cambió. ¿Con qué clase de sacerdotes te formaste? Con los agustinos. Con los agustinos, ok. Porque pienso que hay diferencias entre sacerdotes, ¿no es cierto? Hay de todo. Yo tuve la gran oportunidad de formarme con jesuitas. Que son buenos. Son muy cultos, sí, son extraordinariamente cultos. Pero ese aspecto, allá en otros aspectos, hay que mirarlos con más. Sí, en el conocimiento de eso. En cuestiones de conocimiento son muy abiertas. Sí. Son personas que son capaces de hablar de política muy abiertamente, pero también son personas que van al fondo de cada uno de los aspectos políticos. Ya pueden hablar de desplazados, pueden hablar de guerrillas, sin ningún miedo, sin ningún temor.
no solo los sacerdotes conceptuales, sí, pero... de guerrilla, sin temor. Y desgraciadamente en nuestro país existen muchos tabúes. Pues, alguien habla de guerrillas, entonces uno dice, wow, de izquierda, guerrillero, subversivo, estudiante de la nacional, bueno, en fin, se forman una idea, una imagen, un preconcepto de las cosas. El gran problema de que nosotros nos mantengamos siempre flotando en la punta del aire, ya te doy la palabra, es que solemos ser nosotros mismos los que cerramos nuestra mente y nuestro corazón al ámbito del conocimiento. Porque no permitimos un debate, porque nuestras creencias dicen, esto es peligroso, ¿sí? Y se cierran. Obviamente, aquí cuando se dice debate político, la cosa es bastante compleja. Vaya usted a hablar solamente a un ultraizquierdista o un anarquista, para ver qué le puede hablar. Es posible hablar con ellos. Pero usted habla con un ultraderechista, la misma cosa. Pero de eso se trata. Yo creo que si algo que se ha notado acá es una apertura, y esa apertura no solamente viene de un trabajo político. Esa apertura de corazón, esa apertura de mentes para poder escuchar a los otros, viene de políticas que se han forjado. Yo recuerdo hasta las pocos y algunos de los locales que hemos tenido, han sido personas de abrir la mente. Han sido personas que se creen que están convencidos de convencer, por ejemplo, a los conductores que deben respetar las cebras. Ustedes recordarán, muchos de ustedes recordarán, antes de que llegaran las cebras acá, el jaleo tan impresionante para que respetaran un peatón. Esa cultura ha cambiado por completo. Y esa cultura quiere decir que se ha logrado convencer a corazones cerrados, a mentes obtusas y a mentes cerradas, de que se puede ver las cosas de otras maneras. Hablan de ejemplos públicos, porque estoy hablando de la mentalidad nuestra, todo lo que estamos acá, sobre ejemplos que podemos todos apreciar de una manera clara. ¿Cómo operó ese proceso? ¿Cómo operó ese proceso de los conductores ser personas que pasaban por encima de los conductores de un ejemplo muy claro? Y, y ahora uno saber que siguen siendo casi los mismos conductores de un Tesla, todavía son de los animales y se pelean en la guerra del Pentágono, pero se paran ahí en la Tesla. Ahí uno se platiza, ¿no? Pero ya la tendencia es que tienden a respetar los Teslas. Yo digo, ¿cómo un tipo de eso tan obtuso uno se dé a entender las cosas de una manera? La gente esquiva. Cambió sus preconceptos. Evolucionó. En parte porque vivimos en una dinámica. En parte, porque nosotros, el conocimiento es algo que se vio aquí, y uno se va con ese cuadradito, ya se le inventó, se va a cabeza y no, es bueno el conocimiento. La información también. Es entender que el conocimiento es algo que uno hoy entiende de una manera y mañana puede entender de otra. Y entonces uno no debe acogerse al conocimiento de una manera tal. En los dos extremos, ojo, que aquí hago esas referencias. En los dos extremos de una manera tal que después nadie me los quite, nadie me los cambie, porque son míos, y porque así me los estoy creyendo, y porque así me los, así los sentí de hermoso. Entonces creo que eso es así de hermoso. Pero al mismo tiempo, con la fuerza suficiente como para que esa creencia juegue un papel dentro de mí. Es decir, que de una u otra manera me conduzca a algo. Recuerden que hay un principio en desarrollo inteligente que dice, todo pensamiento conduce a una acción. El cerebro juega la función de recrear imágenes, ideas y conceptos con la intención de aplicarlos. ¿Sí? Puede ser que los apliquemos dentro de 10 años, entonces uno puede durar 5 años en preescolar, otros no sé cuántos en primaria, bachillerato, universidad y posgrado, y solo después de 20 años salir a aplicar conocimiento. Pero esa es la intención. Uno no puede quedarse adquiriendo conocimientos y dejarlos allá flotando porque cada vez lo van a llevar más alto. Entonces debe haber un equilibrio. Ni tan extraordinariamente sentido, pues, que me bloquezcan y que desde ahí no me vuelva a mover. Ni tan suave que me impregnen y se me caigan y para de contar y no me hayan servido para nada. Tiene que ser precisamente una clase de conocimiento relacionado dentro de una estructura mental clara, diáfana, flexible, funcional, pragmática. Y con pragmática no quiero decir que sirva para la acción. Pragmática puede ser que sirva al corazón, al sentimiento, al afecto. Oye, decirle que la amo. Es un conocimiento que adquirí, que soy capaz de enamorarme de alguien. Entonces, y tengo una persona que me gustaría expresar mi sentimiento. Entonces, la idea es materializar eso algún día. Entonces, no hace alusión exclusivamente al conocimiento que me sirve para una receta de cocina. O que me sirve para arreglar un carro. Sirve a muchos elementos, inclusive a los artistas. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Tú y quién más? Perdón, no, 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 no
estado tratando de decir aquí es que aprender es en parte aprender el término con H, quiere decir para ganar, ¿sí? Asumir. Asumir en el sentido de comprometerse con ese conocimiento, comprometerse con esa creencia. Y aprender también en el sentido de que sea un proceso tal que esa aprehensión no me lleve a que el arraigo me impida continuar en el proceso de conocimiento. Bien. Finalizo diciendo, ah, bien, ajá, eras tú la que quería decir. Tendría que alguien más quería decir. Algo no solamente dinámico, sino que tiene muchas caras, ¿sí? Y hay que conocer esas caras. Una de esas caras es el que tú planteas con nosotros, el conocimiento del colegio y el conocimiento de la universidad. El conocimiento del colegio es apreciado fundamentalmente por quien enseña, y es apreciado fundamentalmente por quien aprende. Son los dos elementos que juegan ahí. Obviamente el que enseña va decidido al que aprende, y el que aprende pues obviamente ve al que enseña con cierto respeto por sus conocimientos. Pero hay muchas variables ahí. Ahí están los que bien enseñan y los que mal enseñan. Y entre los que bien enseñan están los que se comprometen con su mal conocimiento. Soy profesor de geografía, soy profesor de historia, soy profesor de matemáticas, ¿sí? Y me gusta lo que hago, y entonces para mí mi profesión es parte fundamental de mi vida. Y en ese sentido esa persona tiende a comunicarse como un ser completo, tiende a expresarse en toda su magnitud. Entonces un estudiante tiende a verlo como una persona valiosa, con un valor especial. Y ahí tienen simple empleado, y después yo cumplo aquí de 7 a 1. Y listo. Entonces yo vengo aquí, muchachos, ¿no acá es? Que están fregando demasiado la vida, entonces, dictado, ¿sí? Y entonces los casi hasta otra medida de salir del paso porque estoy solamente trabajando por cumplir un deber. Entonces ahí se dan esas dos situaciones que yo identifico como muy claras, pero no son las únicas. Es que no recuerdo estar todo el tiempo acá. Y el otro aspecto de la universidad se debe, y obviamente entonces no es lo mismo un colegio privado que un colegio público, ¿no? No es lo mismo un colegio público en el norte que un colegio público perdido allá en las montañas de Ciudad Bolívar. Y por otro lado, obviamente está la universidad, en donde también existen una gran cantidad de variables, y pongo básicamente los dos extremos, ¿eh? Que el mismo tipo de profesor muy comprometido con lo que está haciendo, que entre otras cosas tiene los pies muy bien parados en la tierra para poder estar muy bien identificado con lo que y transmite sus ideas con una fuerza tal que entusiasma, que motiva, que provoca. Y está el otro docente que es enredado, ¿sí? Y entonces, simplemente como yo, vota por su confianza. La patita. Bien, ok. Entonces, finalmente, ¿la ciencia qué es? La ciencia es precisamente esa intención, no voy a ser científico en la definición de ciencia, sino es esa intención que tiene uno cuando quiere acogerse, a ser un poco metódico, a ser un poco aprehensivo al mismo tiempo, a ser un poco flexible, a estar en un permanente aprendizaje, no solamente de información y asimilación de información, sino un aprendizaje permanente, ¿cómo estás, hombre? Es un aprendizaje permanente de la misma manera de aprender, en donde yo encuentro que la manera como venía aprendiendo ya no me funciona o que ha tenido ciertas fallas, y me vuelvo consciente de que debo cambiar. Y entonces debo asumir nuevas maneras de leer, nuevas maneras de estudiar, nuevas maneras de ver el mundo, nuevas maneras de pensar, de estructurarme filosóficamente. Y por lo tanto, empresarialmente, en todas las aplicaciones que ustedes quieran dar, es un modelo sistemático, congruente, coherente, estructurado, lógico, que no por eso es necesariamente frío. Que lo que sucede ahí es que uno no encuentra con quién discutir cuando uno se estructura. Y entonces eso lo obliga a uno a considerar a la gente de otra manera y en otra perspectiva. Y eso le obliga a uno a ampliar los campos.
sobre todo al campo de la inteligencia social. La inteligencia social tiene sentido. Inteligencia social entendida como aquel, ¿qué hago yo para convencer a esta persona de que está siendo cabezadura de esta discusión? Eso, a esa inteligencia social me refiero. Cuando nosotros en el taller 2, de los que nosotros aplicamos los sábados, a ver si empezamos con esos talleres hoy, vemos un juego que se denomina Tetraki, que es un juego que se juega entre cuatro personas. Es un juego bastante elemental que consiste en un tablero de 50.000 cuadrículas por 50.000 cuadrículas, en el cual yo debo hacer un triqui de cuatro. El primero que hago es cuatro líneas, gana. Ese juego se juega prácticamente especialmente entre cuatro personas, porque cada uno tiene un color de ficha. Y cada una de las personas ubica una ficha, una de un color, la otra de otro color, la otra de otro color, etc. Y empiezan a intentar hacer un tetraki, porque es de tetra 4, que es un triqui de 4. Uno empieza a ver una cantidad de conductas, entonces advierto pues cuando lleguemos a este momento. Una cantidad de conductas extraordinariamente típica. Todo el mundo empieza a jugar su juego. Yo estoy aquí, el otro jugó aquí. Yo estoy aquí, el otro jugó acá. Yo estoy aquí, ¿sabes? Entonces, ¿qué pum? Este me hizo triqui de aquí y no me di cuenta. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo mi juego. Eso es parte de la expresión de inteligencia social. ¿Cómo es que estoy jugando contra esas personas y escasamente veo lo que están haciendo los otros tres? Y eso se da típicamente y usualmente. Y así sucesivamente. El que está atendiendo, pero no está atendiendo. Ese es otro ejemplo. Es aquí en esta clase de juegos donde uno se da cuenta que la inteligencia social está simplificada al máximo. Y la idea de inteligencia social es que yo siga jugando un rol social, pero lo juegue en profundidad. O sea, que yo siempre esté pendiente de cuál es mi propósito y cuál es el propósito del otro. Es decir, que uno, creo que lo mencionaba, pero en unas clases anteriores, antes de que empezáramos esto, decía, en una relación entre personas, y entonces acuérdense que programación neurolingüística es fundamental en la comunicación y por lo tanto la inteligencia social. En una relación entre personas, uno suele tener en cuenta al otro, pero uno suele tenerse en cuenta más que lo que uno puede tener en cuenta al otro. Porque no es fácil tener más en cuenta al otro, pero que no tiene lo que uno se tiene en cuenta. Y un intermedio es la propuesta de tener en cuenta la manera como se construye la relación entre las dos personas. Eso es una cosa. Concéntrense en construir la relación entre dos personas. Y verán que resulta de hecho incluso más sencillo que estar diciendo, pues que es de otro tal cosa. Es decir, como el gran problema que encontramos siempre es usualmente otro corazón, con sus mismos sentimientos, con su propia aprehensión frente a las cosas, ¿sí? Con sus propios prejuicios. Obviamente, eso no quiere decir que yo no los tenga. Pero si soy consciente de que el otro los tiene y yo los tengo, entonces yo tengo un poder sobre la situación, una autoridad más que un poder. Un conocimiento que me permite decir, necesito venderle este producto a esta persona. Cuando digo vender un producto, puede ser una aspiradora, o puede ser un servicio, o puede ser simplemente un favor, o puede ser el establecer una relación por otros intereses, su interés familiar. Necesito convencer a mi tía que venga con nosotros al paseo, ¿sí? Pero mi tía está cerrada en la cabeza, y que está sentida por lo que pasó el otro día. Cualquier situación que usted quiera aplicar, si usted trata de construir la relación, va a encontrar mejores opciones de resultados que si usted se basa solamente en mirar cada actitud, porque tiende en la construcción de una relación a adquirir una actitud positivista, optimista, constructiva. Y uno de los elementos que veremos más adelante cuando vengamos a Yajin va a ser esa posición constructivista. A propósito de constructivismo, termino diciendo que, volviendo entonces a preconceptos, hasta hace 20, 30, 40, 50, 60 años, la manera como se educaba era basado en el conductismo y en el asociacionismo. Es decir, en unos principios psicológicos, porque hasta ese momento la ciencia y la psicología era lo que decía. Entonces las creencias en psicología eran de tipo asociacionista, conductista. Era simplemente transmitir conocimiento e imaginar que ese conocimiento se impregnaba en los sentidos de las personas. Y que ya, quedaban entradas, como cuando uno bendice. Quedaron entradas.
y por lo tanto el profesor se paraba a pedir la lección. ¿Qué fue lo que dijimos ayer? ¿Qué decía mamá Ginabel? Y entonces obviamente el chico que no había aprendido nada estaba en la obligación de memorizar y esa no era la mejor manera. Y de ahí pasamos nosotros al constructivismo de Piaget, y otros personajes, en el cual el conocimiento es algo que se construye. Y si se construye, lo normal es que yo tenga en cuenta la manera de construir de cada una de las personas. Y entonces vino Howard Gardner con sus inteligencias múltiples diciendo, todo el mundo tiene su propia manera de aprender. Todo el mundo desarrolla sus propias formas de inteligencia. Y uno debe desarrollar como una capacidad pedagógica de comprender y de aceptar esas formas de asimilar. Que el medio nos limite en las escuelas y en las universidades de hoy es otra historia. Entonces nosotros tenemos que abordarlo en otro sentido. Dejamos ahí por dos motivos. Primero, para eso ya alcanzamos a hacer algunos ejercicios que últimamente no hemos alcanzado. Segundo, porque necesitamos saber si hay una lista de personas para el primer taller. Y tercero, porque necesito que vengan a recoger las fotocopias. Yo creo que le puedo hacer una pregunta. Sí, señor. Claro. Dígame. Basado casualmente en los principios de Vygotsky y de Piaget. ¿Cuánto años fotocopias? Para mí. Para mí, en parte eso demuestra que las actuales el actual marco legislativo jurídico que marca el sistema educativo es aberrante. ¿Sabe por qué? Porque vea, cada uno tiene su forma de aprender. Correcto. Y por ejemplo, en un grupo, no hablo por este grupo, sino por los grupos que se forman en los colegios en primaria y bachillerato. Ajá. Donde hay 20, 30, 40, 50 días de hacinamiento. Ajá. Entonces un maestro no puede detallar cómo cada uno de los estudiantes se aprende para sí mismo desarrollar la mejor forma de enseñarle. Entonces se volvió una educación de la montonera. Donde hay un poco de malformación y de recocha, okay, y desorden y caos y anarquía. Lo dejo como una opinión más, es que usted no llegó al comienzo, estamos hablando de las opiniones. Como una opinión más para que ustedes escuchen y que podamos conversar en otra oportunidad. ¿Pero sí o no? Creo. Y me gustaría plantearlo como la discusión. ¿Cómo? Me gustaría plantearlo como la discusión. Es decir, tanto en mi opinión, pues le puedo dar mi opinión, pero me parece que sería demasiado personal mi opinión. O sea, es que ya dieron opiniones al respecto de temas como el que usted acaba de plantear. Lo que yo planteo al respecto es cómo en primer lugar, frente a una opinión, debemos adoptar una actitud de escucha de la opinión y de respeto. En segundo lugar, primero actitud de respeto y en segundo lugar de escucha, de aceptar o no aceptar, de controvertir dicha opinión, pero con una serie de criterios que uno debe ir desarrollando y por lo tanto que lo debe ir volviendo uno un especialista en una materia determinada, ¿sí? Y por lo tanto un mejor lector en las temáticas. Me olvidó decir que obviamente uno se vuelve un buen conocedor de las materias porque se dedique a leer sobre esas materias. En lugar de coger muchas, coger cuatro o cinco más y profundizar en todas ellas. Para no sentirse excluido de las conversaciones típicas que se encuentra uno en la calle, en la familia, en el otro lugar. Ok. ¿Recuerdan ustedes alguno de los problemas pasados? Sí. ¿Ustedes tienen alguna hoja de los problemas pasados? Sí. Yo no lo sé. Exacto. Estos ejercicios para quienes tienen los ejercicios pasados y no tienen, están acá en este grupo que tiene acá la compañera, no pueden adquirir. Vamos a empezar por eso porque ya no tuvimos la oportunidad de desarrollarlo. Este ejercicio es un ejercicio de percepción visual. Y exactamente de percepción visual de medio. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros aprendamos a percibir. Los primeros ejercicios generalmente se realizan precisamente sobre la percepción visual. Porque percibir es lo primero que nosotros hacemos. Distingo percibir de ver. En el sentido de que ver es simplemente captar por el sentido, mientras que percibir es ya
captar por la mente. ¿Cómo percibo yo las cosas? Es decir, ¿qué sentido, qué valor le doy yo a lo que yo veo? En este caso estoy hablando del sentido de la vista. También puedo estar hablando de percepción auditiva, obviamente, percepción olfativa, etcétera, tactil, etcétera. Bien. En este caso, empezaríamos con los ejercicios más sencillos, que son estos de la segunda página, o en este caso aquí la segunda página. Y mi propuesta es simplemente contar el número de, ojo, porque soy preciso en mis palabras, contar el número de cubos. Contar cubos. Contar cubos, ¿por qué? Porque la idea es que yo empiece por, excúsenme, por percibir cubos. No es lo mismo percibir cuadrados que percibir cubos. El cubo me obliga a mí a tridimensionar la figura, que aquí no es tridimensional a la vista, pero sobre lo cual puedo inferir, es decir, estoy hablando de cómo yo percibo la figura que veo. Por lo tanto, yo, ¿qué puedo estar contando en este primer cubo? ¿Cuántos cubos hay ahí? Los ejercicios se encuentran en la calle. ¿Alguien hizo ejercicios de estos? Yo no tengo los ejercicios que hay acabado ya. Yo no tengo, pero... A ver. ¿Cómo me presto? Se vende. Se revende. Se revende. Se revende. Se revende. Yo digo, no se me gusta, a ver. Solo deja revender. Ahí hay más ejercicios, hay más ejercicios. 28. ¿Cómo hacemos para saber? ¿Sí, cuéntame? La hojita, mira, tiene 30 en la casa, la vez, por lo menos. Para eso. Me regalan 200 pesitos por el, dos hojitas de ejercicio. Deja la casa, ¿no? ¿Puede ser? ¿Viste la sesión? ¿Cómo cuento yo cubos ahí? La manera de contar es clave. La manera ideal de contar es que yo, como adulto que soy, yo pueda multiplicar los lados. Y si estoy contando cubos, si estuviera contando cuadrados y tengo que contar los que están detrás, entonces tendría que multiplicar por 4 las caras. Pero como estoy contando cubos, yo simplemente multiplico cara por cara. Y 3 por 3 me da 9. Más la adicional. Más las dos tres de altura, eso me da 27. Más lo que se supera arriba, yo tengo 28. Sencillo. No es difícil, pero hay que ser consecutivo, tranquilo, asimilar cualquier proceso que uno desconozca lentamente, tranquilamente al comienzo, y después simplemente se va a automatizar. En un momento que uno lo hace ya, al dedo. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, necesitan que vuelva a explicar. Sí, que vuelva a explicar. La idea es que ustedes multipliquen lado, 3 de un lado, por los 3 del otro lado, son 3 por 3, 9, y por 3 hacia abajo, es decir, hay una cara llena de cubos por un lado, pero hay otra cara con otros cubos, pero cada una de esas caras tiene un lado por un lado, o sea, un lado acá, por un lado aquí abajo, hacia el otro lado y allá, hacia el otro lado de abajo. Entonces, 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Perdón? El 1, el 1. 3 por 3 por 3, porque es un cubo. La manera de ubicar, de contar volumen, y ese que está ahí encima 28. ¿Perdón? Ahí encima también 28. Exacto, si son 3 por 3 por 3, estamos hablando de 27, más uno que sobresale, 28. Aquí caben algunas interpretaciones que quiero aclarar. Hay gente que podría decir, pero no sería factible que hayan empujado el cubito de abajo y que hayan empujado los otros dos cubitos que están encima y por lo tanto ese esté ahí. Entonces quede un hueco abajo. Sí, no, es que me lo han planteado en otras posiciones, en otras situaciones. Y entonces yo aclaro, ¿es factible? Una cosa es que sea factible y otra cosa es que sea lo más lógico dentro de lo factible. Entonces, cuando uno percibe las cosas, percibirlas con sentido común significa con la lógica más coherente. Es decir, que lo usual es que yo encuentre que hay un cubo y otro que sobresale.
todo lo demás es imaginación exagerada que me viene a la mente. Hay que hacer un sentido común y lo demás es simplemente estoy exagerando. Entonces, si imagino que fue que empujaron los cubitos de abajo, pues también podría imaginar que los sacaron todos y que dejaron solo uno y que lo pusieron de encimita ahí medio sosteniendo, así en 25.000, 30, y todos los tipos de adiós. Tipo, no, claro, entonces, se sale del sentido común de ese tipo de imaginación. Porque faltan los tres. Sucesivamente, la propuesta para contar todos los demás, ya que no voy a entrar en todo eso, es utilizar el mecanismo de análisis visual que consiste en dividir en paquetes o géneros cada una de las figuras. Por ejemplo, la figura número 5, la serpiente. La serpiente emplumada de madera. Esa serpiente es más fácil dividirla en los bloques y contar los cubos de un bloque. Ver si los bloques son similares al primer bloque. Y si son similares, entonces multiplico el número de cubos que había contado el primer bloque por el número de bloques sencillo. Y al final, contar los cubos del último bloque, también si ustedes quieren, dividiendo o separando los bloques. Seis por cuatro, diría yo, más la cabeza. La cabeza tiene 3. Sería 24 y 3, 27. Pero ¿cuál está hablando? Del 5. ¿Cómo contarían ustedes el número 7? ¿Y el número 7 cuántos da? 7 por 10. 1, 2, 3, 4. ¿Da el 5 o el 5? El 5, ¿no? Aquí hay un espacio. ¿Y él te da? ¿De cuánto le da? No sé, ¿en dónde estará mi error? El 5, el 5. Bueno, pero mi pregunta es, ¿cómo contaron el número 7? No, profe, pero el 5. ¿En el 5? Pero el 5. Quiero aprovechar esta ocasión para mencionar que una de las razones por las cuales yo prefiero dejar esto acá, en esta incertidumbre, es porque el principio fundamental del aprendizaje es aprender por sí mismo. ¿Lo decías tú al comienzo de la clase? Lo que importa es que aprendo yo, en el sentido mientras aprenda bien, mientras comprenda ese conocimiento, es mío, algo que yo aprendo. Se vuelve esa parte del equilibrio que yo decía que es necesario tener para estar convencido de algo, para sentir que lo voy a utilizar, que es parte de mí, de ese conocimiento. Entonces, quienes van a estar acá seguros de cuál es el número, son ustedes. Entonces lo veremos en la próxima clase. Empezaremos con eso. Empezaremos que ahora